Bienvenidos a Celebridades Fallecidas. Exploramos vidas y legados memorables. Suscríbete, comparte y únete a este emocionante viaje por la historia de Hollywood y más allá. Publicamos todos los días, no te lo pierdas y mantente actualizado. Adiós de Hanna Ulkova, la estrella checa de la actuación. Hanna Ulkova, 12 de febrero de 1947, 28 de julio de 2023, fue una reconocida actriz checa, nacida en Praga, República Checoslovaca. Su formación académica incluyó la graduación de un gimnasio y posteriormente la Academia de Artes Escénicas, DAMU, en Praga. A lo largo de su carrera, destacó como miembro del conjunto de actores de Muscadivadla Praska, teatros municipales de Praga, desde 1969 hasta 1992. Además, participó con el grupo teatral ATA y actuó como actriz invitada en el Divad Loveza Bradley. La vida personal de Hanna Ulkova también tuvo momentos destacados. Estuvo casada con el reconocido actor Oldich Bittner y juntos tuvieron dos hijas, Teresa, nacida en 1972, y Rosalie, nacida en 1975. Su talento trascendió también al cine, y se destacó en diversas películas, entre ellas, Sparova Mrboy 1968, S. de Boheme Babie S.V.T. 1982, Oldicha Boena 1984, y Kobria Woki 2015. En televisión, interpretó papeles memorables en series como Vilgen No Heden en 1974, Nehmla Dice Tarot Wamru 1975, y Dr. Martin 2015, entre otras. Hanna Ulkova recibió reconocimientos y elogios por su participación en el teatro y la televisión. En el programa Poestopach HVZD en 2008, el director František Filip destacó su actuación en la serie de televisión Vilgen No Heden DM junto a destacadas figuras como Dana Medita y Karel Oger. Lamentablemente, la talentosa actriz dejó este mundo a la edad de 76 años, el 28 de julio de 2023. Su partida fue recibida con tristeza y consternación en la industria del entretenimiento, dejando un vacío en la escena artística checa. Hanna Ulkova dejó un legado artístico imborrable y su actuación tanto en el teatro como en la pantalla grande seguirá siendo recordada por generaciones venideras. Con su partida, la comunidad artística perdió a una gran figura, pero su trabajo y talento vivirán en la memoria de sus seguidores y colegas.